Camilla, die eine der Fragen, die sich viele Menschen hier gestellt haben, ist, wie ist es dazu gekommen, dass die Studentenbewegung in Chile sich für zivilen Ungehorsam als Protestform entschieden hat, vor dem Hintergrund, dass es ja in Chile in den Jahren der Diktatur und auch danach auch andere Protestformen und Bewegungen gab? Und waren eigentlich die internationalen Bewegungen wie beispielsweise in Tunesien, in Ägypten für euch eine Inspiration? Habt ihr euch auf sie beziehen können? Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores de este encuentro, este maravilloso encuentro internacional, a las intérpretes y bueno, a todos ustedes que vienen a escuchar y compartir ciertas ideas y percepciones de lo que han sido uno de los movimientos quizá más importantes que han sucedido en el 2011 y bueno, que se vienen desarrollando el último tiempo. Respecto a la pregunta, desde mi punto de vista, creo que todo movimiento social, toda expresión de malestar o de organización civil tiene que desarrollarse a partir de ciertas condiciones objetivas y subjetivas que se encuentran en un determinado momento. Por lo mismo, antes de poder contarles de qué se trató este proceso de movilización del 2011, que fue un movimiento estudiantil, posteriormente social, por el tema de la educación, pero además por otras demandas de carácter político y económico, antes de hablar también de cuáles fueron sus principales características o formas de desobediencia civil, incluso cuáles fueron sus principales efectos en la población, creo que es importante volver al origen para poder entender cómo se desarrolló este proceso y cuáles fueron las condiciones, como decía anteriormente, objetivas, cuáles fueron las condiciones también subjetivas que permitieron que el 2011 fuera el año donde se desarrolló una de las protestas más importantes de la historia reciente en nuestro país. En Chile, como bien mencionaban anteriormente, hubo una revolución, la revolución económica del libre mercado, que fue instalada a la fuerza en nuestro país a partir de la dictadura militar y que tuvo su máxima expresión en las reformas de la década de los 80. Fue una revolución que permitió un crecimiento económico concentrado en la élite económica y política de nuestro país, que hizo que el Estado se debilitara profundamente, entregándole todas sus responsabilidades principales, como es la garantía de servicios públicos, la garantía de derechos fundamentales al mercado, poniendo por sobre los derechos sociales la libertad de empresa, los derechos individuales y los derechos de los privados. Además, en el ámbito político, se cambió y reformuló toda la institucionalidad política para que tuviera un profundo sesgo contrademocrático y permitiese que dos grandes bloques hegemónicos gobernaran el país sin abrirle paso a otros sectores políticos, organizaciones políticas, sociales, sindicales. Y además, para que este modelo fuera sostenible en el tiempo, este modelo que privilegiaba a los privados, a las grandes empresas y a la élite, se hizo importantes cambios a nivel cultural. Es decir, que se instaura una hegemonía cultural a través de el sistema de control mediático y el sistema educacional. Por algo, en la década de los 80 se hace una contrarreforma en el ámbito de la educación, un sistema educacional que gracias a los gobiernos no solamente de la Unidad Popular, sino que los gobiernos anteriores había crecido, se había mejorado y se había fortalecido en el ámbito público. Y esta contrarreforma consistía en la destrucción justamente del sistema público, producto de que se entendía a los establecimientos educacionales, principalmente a las universidades públicas, como las plazas del enemigo interno. Es decir, que se estaban formando sujetos críticos, politizados, y que estaban planteando importantes transformaciones tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la sociedad.
Es decir, que todo lo que se reformuló en nuestro país, instaurando a la fuerza el modelo neoliberal, iba en la dirección no solamente de privilegiar económicamente a ciertos sectores de la población, sino que también poder colonizar el pensamiento crítico de todos los chilenos a través del control de los medios de comunicación y el control de la formación de los estudiantes a través de las reformas que se hicieron en la educación en su conjunto. El resultado, obviamente, fue un país altamente violentado. Ya vimos cómo sucedió la represión, las persecuciones, las desapariciones, las torturas, los exilios, pero además de eso, un país profundamente desigual. Y bueno, eso fue la dictadura militar. ¿Qué pasó con los gobiernos posteriores, los gobiernos de transición, que fueron de la Concertación o la socialdemocracia? Esos gobiernos renunciaron a la posibilidad de hacer cambios en el modelo neoliberal, renunciaron al vínculo que debiesen tener con las organizaciones sociales fuertemente debilitadas, desarticuladas, y renunciaron a la posibilidad de recuperar la educación pública y recuperar los derechos fundamentales relegados al mercado de la sociedad chilena. Y además renunciaron a la posibilidad de implementar políticas públicas en la dirección de atacar el problema de la alta desigualdad en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la radiografía? Chile actualmente, a pesar de haber ingresado a la OCDE, a pesar de ser dentro de Latinoamérica uno de los países que tiene más alto PIB per cápita, es uno de los países más desiguales. Nos vemos con una sociedad chilena que ha acumulado un profundo malestar. Y esto no lo digo yo, hay encuestas que lo señalan, y la misma gente en la calle lo podrá decir. ¿Cuál es la percepción de la gente que desencadena este malestar? La gente, en su gran mayoría, la población chilena, cree que hay una gran injusticia en la distribución, redistribución de la riqueza, del ingreso. Cree que hoy día la justicia favorece siempre a los más ricos. No tiene esperanza en el futuro del país, tiene la más baja percepción de progreso en Latinoamérica, tiene la peor percepción de la democracia en Latinoamérica y en un 65% la población chilena cree que el modelo económico hay que hacerle cambios profundos o abiertamente erradicarlo. Y esta percepción no es simplemente una opinión, sino que tiene relación con las condiciones materiales que señalaba anteriormente. Ustedes podrán ver en estudios o en ciertos indicadores los niveles de desigualdad y de concentración que existe en Chile del poder político, económico, mediático y cultural. Y esa desigualdad en la distribución de la riqueza y finalmente de los distintos poderes que existe en nuestro país, lo que ha generado un profundo malestar. Y ese malestar no es que solamente se desarrolló el 2011, sino que se venía desarrollando desde mucho antes, pero que no tenía gran expresión porque las organizaciones estaban absolutamente debilitadas y los gobiernos no lograron hacer el vínculo con las organizaciones sociales. Se dedicaron a hacer política de los consensos con la derecha. Sin embargo, ese malestar se fue acumulando y logró ser canalizado este 2011. Un malestar que no tenía gran expresión años anteriores porque todavía la población, o los chilenos y chilenas, creían de alguna u otra forma que las instituciones iban a resolver sus problemas a pesar de que los políticos estaban en general absolutamente deslegitimados. Sin embargo, lo que pasa es que en algún momento las instituciones empiezan a caerse. Y esto no porque la gente no crea en el Estado. De hecho, la gran mayoría de los chilenos cree que el Estado tiene que fortalecerse. Pero como estaban dándose las reglas del juego dentro de la institucionalidad política y en las instituciones tradicionales, eso ya no estaba siendo representativo de las necesidades que tenía la población. Incluso ellas mismas se fueron delegitimando. Pasaron muchos hechos antes del 2011
que tiene que ver con que, por ejemplo, ya la iglesia no servía como mediadora. La iglesia demostraba o representaba el abuso, no del poder político, pero el abuso sexual. Las Fuerzas Armadas tampoco fueron instituciones que supieron responder ante las catástrofes naturales, por ejemplo, o el accidente reciente Juan Fernández. Y por otro lado, el Parlamento, que no tenía ya ninguna legitimidad, ahí se veía que los políticos hacían y deshacían en función de sus intereses. Y eso, esa caída de las instituciones, hace que la gente diga, bueno, ya basta, aquí nadie va a responder por nosotros, tenemos que ser nosotros mismos los que levantemos la voz, los que nos organicemos y salgamos a la calle a recuperar los espacios públicos como forma de resignificación de hacer política. Y claramente eso tuvo expresión en el 2011. No fue la única movilización, hubo otras antes que fueron las primeras señales de organización y de manifestación de este descontento, no tan masivas, pero sí importantes. La Revolución Pingüina en el 2006, donde se movilizaron miles y miles de estudiantes secundarios, planteando ya cambios constitucionales, planteando la recuperación del derecho a la educación, incluso ya se estaba planteando el fin al lucro. Hubo expresiones territoriales en Magallanes por el alza del gas. Hubo levantamientos contra las hidroeléctricas y termoeléctricas que se están instalando en nuestro país. Y eso obviamente hace síntesis el 2011. Y ahí la estrategia es que tratamos de utilizar desde el movimiento estudiantil, quizá uno de los sectores con una tradición de organización más grande. De hecho, el movimiento del 2011 no podría haberse levantado sin las organizaciones institucionalizadas que tenían los estudiantes, sin centros estudiantes conformados, sin federaciones conformadas, sin asambleas funcionando periódicamente, sin la participación de los profesores organizados en el Colegio de Profesores, sin la participación de los trabajadores de la educación organizados en el Consejo de Trabajadores de la Educación de la Central Unitaria de Trabajadores. Sin esa organización no hubiese sido posible. Pero de alguna forma, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Había un malestar, pero había que canalizarlo de buena forma. Y eso no se lograba simplemente con plantear la demanda política a destajo de cambiar el modelo así como así, sino que en lo político el movimiento fue dando pasos. Partimos de demandas sumamente gremiales. En marzo peleamos por las becas, por los créditos. De hecho, alegamos contra el gobierno, un gobierno de derecha que nos prometía eficiencia, porque las becas se entregaron 2 meses después. Las becas de alimentación, es decir, durante 2 meses los jóvenes más pobres o de sectores medios no comían o tenían que endeudarse para poder alimentarse. Las tarjetas nacionales de locomoción, de transporte, tampoco llegaban, no tenían cómo transportarse. Fueron las primeras demandas que lograron despertar a los estudiantes. Posteriormente fue el problema del endeudamiento. Y eso involucró ya no solamente a los estudiantes, sino que a las familias. En Chile, uno tiene que endeudarse de aquí de por vida para poder costear su educación. Y ese endeudamiento implica hasta más del 20% del sueldo de muchas familias. Logramos involucrar a la familia a partir de esa demanda. Después fue el problema del acceso y la calidad de la educación. Y ahí se evidenciaba la alta desigualdad en el acceso a la educación, la segmentación socioeducativa en el sistema educacional chileno. Perdón. Sí, 3 minutos. Y obviamente, posterior a eso, empieza la demanda del lucro, que evidenciaba que ya el lucro no era parte del sentido común, que ya no podía lucrarse con los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la educación, y que ya bastaba y había que parar el abuso de las grandes empresas que negociaban con el derecho de todos los chilenos. Y después la demanda de la gratuidad, que plantea que es necesario entender la educación no como un bien de consumo, una inversión individual, sino que como un derecho universal y como una inversión social. Y por lo tanto el replanteamiento del rol del Estado. El Estado no como Estado subsidiario, sino como Estado garante. Tuvimos una estrategia en términos de instalación de la demanda a nivel político, pero además estrategia en cuanto a la forma de movilización. Todas las formas de movilización, entendía esta como formas de desobediencia civil, tienen que... La desobediencia civil estaba enfocada en generar contrahegemonía.
Las formas de movilización pretendían resignificar la política, pretendían ocupar otras formas alternativas de comunicación que ya no solamente dependieran del duopolio comunicacional en manos de empresarios, con dominio del gobierno de derecha, sino que ocupar las redes sociales y implementar formas artísticas y culturales de protesta que pudieran ocupar los espacios públicos. Las tomas de los colegios también fue una forma de apropiación y de forma de hacer política. Los paros que duraron más de 7-8 meses. El plebiscito por la educación que permitió, fuera de la Constitución, levantar una consulta popular a nivel nacional para saber cuál era la opinión de la población chilena, fueron una de las estrategias de forma de movilización que implementamos, que perseguían el objetivo de generar cierta contrahegemonía, de fortalecer las organizaciones y obviamente adoptar otras formas comunicacionales que le hicieran contrapeso a los grandes medios de comunicación. Y además, la implementación de asambleas territoriales, cosa que no se veía antes. Aquí no solamente existieron coordinación entre organizaciones nacionales, sino que tuvo este proceso una manifestación en las bases, en el territorio, donde no solamente las asambleas se realizaban entre estudiantes y profesores, sino que entre estudiantes, profesores, trabajadores, pobladores, grupos medioambientalistas, distintos movimientos que tienen expresión en el territorio. Wird aber die Chance nutzen, bevor Camila gleich gehen muss. Camila die zweite Runde auf diesem Podium einzuläuten, nämlich mit der Frage, vor welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen steht eure Bewegung jetzt und was wünscht ihr euch an internationaler Unterstützung, auch aus deutschen Protestbewegungen, beziehungsweise was sind auch eure Forderungen an die internationalen Bewegungen? Was muss sich aus eurer Perspektive auch anderswo bewegen, damit ihr und eure Protestbewegungen davon profitieren können? Bueno, en relación a la primera pregunta de las dificultades que tuvimos en el camino y los desafíos. A ver, nosotros tuvimos muchas dificultades para poder darle un desarrollo a este movimiento, pero afortunadamente pudimos sobrepasarlas. ¿Y por qué esas dificultades? O sea, primero, en términos de dificultades internas del movimiento, si bien nosotros teníamos organizaciones más o menos consolidadas, fue difícil la articulación, la coordinación entre estas, y porque las formas de organización son muy distintas unas de otras, dependiendo si son estudiantes de la educación superior, estudiantes secundarios, o también otras organizaciones asociadas al mundo de la educación, incluso el ámbito de los trabajadores. El nivel de sindicalización en nuestro país es bajo. De hecho, se sumaron los trabajadores muchos meses después de que se iniciara el movimiento. Entonces tuvimos que sobreponernos a eso y obviamente resguardar el proceso democrático de debate y de deliberación de las instancias de organización. Eso a pesar de que la dinámica que exigía este diálogo no directo con el gobierno, esto de responder y atacar en términos de ideas al gobierno, requería que el movimiento fuera mucho más ágil en la elaboración de sus propuestas. Entonces, teníamos que pasar por toda la asamblea de base, de carrera, de universidad, nacionales, y esa asamblea, la síntesis, tenían que coordinarse con otra, etcétera, etcétera. Eso fue una dificultad interna. Pero además, en el ámbito externo, la represión fue algo que tuvimos que sortear con una estrategia comunicacional bastante clara, porque evidentemente habían manifestaciones de carácter más violento dentro, pero minoritarias, pero dentro del movimiento. Y el rol que jugaron los medios de comunicación, obviamente, dominados por este duopolio, atacaba directamente al gobierno en cuanto lo trataba de sobreideologizado, de politizado, como si fuera algo malo, de que estaba dividido, de que las demandas no eran legítimas, no eran representativas, de que eran inútiles, subversivos, nos trataban. Entonces, todo el ataque comunicacional fue muy fuerte y sobre todo a los dirigentes.
Yo sufrí mucho ataque en lo personal porque se trató de personificar obviamente el movimiento en mí y a partir de eso generar un ataque hacia mi persona y a la vez hacia el movimiento a través de mí con declaraciones fascistas, machistas, misóginas, etc. Y eso fueron dificultades que tuvimos que sobrepasar. Ahora, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Es que a partir de la demanda de la educación se evidencia que hay una falencia muy grande en el sistema político y económico en su conjunto. Es decir, que el tema de la educación nos llevó a plantearnos la calidad de nuestra democracia y la justicia que existe a partir de este sistema económico que hace que se concentre siempre el poder y la riqueza en unos pocos. Y que lo que nos llevó, o lo que llevó al gobierno, perdón, a decir que la gratuidad no era posible, porque si dábamos gratuidad favorecíamos a los más ricos. Nosotros dijimos no, porque primero hay recursos. Y esos recursos, lo que pasa es que se los están llevando justamente los más ricos porque el sistema tributario en Chile lo que hace, lo que permite, es que los grandes empresarios hagan elusión tributaria y no estén pagando. Tenemos una reforma tributaria, podemos hacer que los más ricos paguen y además financiar la educación a todos los chilenos independientes de su situación socioeconómica y garantizarla como un derecho universal, no como focalizado en un segmento de la población. Entonces, el desafío hoy día es cómo nosotros podemos plantear una alternativa. Esto de la incidencia política es muy importante, porque si bien las reglas del juego están mal, están absolutamente deslegitimadas las instituciones y cómo funcionan, cómo operan, y eso se evidenció este año, lo que nosotros queremos es que no solamente trabajar fuera de la institucionalidad, resignificando nuestro espacio de construcción en el ámbito de los espacios públicos, ¿cierto?, en el ámbito del encuentro con las organizaciones, sino que también queremos tener incidencia política, porque si bien nosotros nos estamos organizando fuera del sistema, fortaleciendo nuestras organizaciones, la institucionalidad siempre nos está pasando por encima. La derecha y el gobierno siguen legislando y todas esas leyes van en contra de las demandas que nosotros hemos levantado y van a favor de generar más amarre y más profundización al modelo. Entonces, obviamente, el desafío hoy día pasa porque este movimiento no solamente resista, sino que vaya también a la ofensiva a través de la incidencia política y eso requiere un movimiento que tenga un carácter propositivo, que plantee una alternativa no solamente para la educación, sino que una alternativa, un nuevo modelo de sociedad, un nuevo rol del Estado, y obviamente esa es la idea que para mí tiene que regir en todos los movimientos en los distintos países del mundo, en Alemania, que los movimientos se fortalezcan, generen unidad, pero que también propongan una alternativa de construcción y que las demandas finalmente no sean cooptadas por los mismos de siempre para seguir manteniendo el mismo modelo. O sea, que haya levantamientos, pero que gane un gobierno de derecha, no es algo que nosotros queremos. Queremos que haya un empoderamiento del movimiento y que este vaya a dar la disputa en el plano institucional para cambiar las leyes o las constituciones que creemos que no están funcionando a favor de la gran mayoría. Entonces, el problema no es que si el Estado o la Constitución que estén mal per se, sino que hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, el movimiento tiene que tener esa capacidad en ciencia política y disputar esos espacios donde se toman decisiones. Ja, herzlichen Dank, Camila, dass du hier gewesen bist. Und diejenigen, die in Süddeutschland wohnen, haben auf jeden Fall die Chance, Camila in den nächsten Tagen in Veranstaltungen vor Ort in Würzburg und Stuttgart zu erleben. Perdón, un aviso. Nosotros, bueno, yo soy militante de la Juventud Comunista, no solamente militante de una organización estudiantil. Y nosotros desde la juventud dijimos, bueno, los jóvenes no solamente tienen que protestar, sino que también tienen que crear. Y quisimos, de alguna forma, materializar muchas de las discusiones que fuimos dando durante este año y de años anteriores a través de dos publicaciones. Bueno, una que representa obviamente el que es ser un joven comunista. Y además esto que tiene que ver con las discusiones que se han dado en el mundo social respecto a la educación y otros temas. Son columnas y discursos míos, pero que no es una construcción individual, sino que una construcción colectiva porque recoge muchos de los elementos que he debatido con otros compañeros, otras organizaciones. Así que esto van a estar a la venta, creo, afuera, por si quieren acceder a estas publicaciones para conocer más en detalle. Ahí los que entiendan más que nada español lo pueden leer español.